Y bueno, ya estamos aquí en el teatro. Ahora bajaremos un poquito abajo para lo que veáis, para que lo veáis. Y bueno, allá abajo está Merche. Aquí tenemos a Laila. Buenas. Buenas. Eso, Laila, pega un chillido por ahí. ¡Merche! ¡Saluda a la cámara! Como podéis ver, pues. El sonido rebotara en las piedras de atrás y hiciera reverberación en lo que es el arco donde se sentaba el público y todo eso, pues bueno, claro, con una buena dicción, una gente pues que sabía proyectar bien la voz, pues se aseguraban de que ningún espectador se quedara sin disfrutar del espectáculo. Eso también, si había algún actor bajito, pues acompañaba de una cosa, se llamaban coturnos, que eran unas sandalias con plataformas para parecer más altos. Aquí tenemos a alguien quebrantando la ley, pero bueno. Pero bueno, vamos a ir para abajo, a ver si podemos acceder a lo que es la parte ya del teatro propiamente dicha. Venga, nos vemos abajo. Y bueno, aquí lo que vemos son los restos de una domus, de una casa de alguien de clase acomodada. Parece ser que esta, por lo que he leído, esto se utilizó para uso industrial. Pero bueno, y vamos subiendo para allá, no sé si veis, pues aquello es parte del teatro. Y bueno, hacia allá que vamos, siguiendo a Merche. Y bueno, ya estamos en la parte trasera del teatro. Pues bueno, esta era la parte donde había el coro. Hoy en día pues parece ser, tenemos público. Pues aquí unas hermosas ovejas. Estamos viendo pues todo el valle que tenemos aquí enfrente. Pero bueno, vamos allí hacia lo que era antiguamente el escenario. Mucha valla para evitar que la gente entre, pero como podéis ver, aquí tenemos las ovejas riscando. Maravilloso, realmente auténtico. Ahí Merche, como siempre, con sus eternas fotografías. Aquí tenemos a Laila. Señoras y señores, bienvenidos a Filipo. Señoras y señores, el culo me da temblores. Lo dicho. Bueno, como podéis ver, hay mucha reverberación de sonido. Lo que os he comentado antes, cuando estábamos en la parte de arriba, entonces vemos el sonido rebotando entre el plano de aquí y la curva donde se sienta el público. Conseguía, como ya os he comentado, que ni el último espectador se perdiera una frase. Así que bueno, cuando os creéis muy maravillosos,
con vuestra tecnología, pensad de que no necesitaban amplificadores. O sea, ellos ya sencillamente con pura arquitectura, con pura ingeniería arquitectónica podían conseguir lo que vosotros necesitáis, pues una serie de estudios que duran años. Así que bueno. Pues bueno.